Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Alma de Turf. Ante todo, anticiparte que mañana se viene una jornada espectacular en el hipódromo de San Isidro. Dudamos, ¿hacemos la previa de los clásicos o nos metemos a lo que pasó en la semana? Bueno, decidimos la segunda opción. Ha pasado el Día del Padre, ojalá lo hayan pasado realmente muy, muy bien. Nosotros trabajamos durante toda la semana para brindarte imágenes que realmente, seguramente te van a gustar. Ah, a propósito, me tomo unos segundos para dedicarle este programa a la gente de Laras El Paraíso. Se han portado maravillosamente bien con nosotros. Así arrancamos, somos Alma de Turf. Hola, soy el jockey Ramiro Barrueco y en mis ratos libres escucho Los Palmeras. Y esta es una nota muy linda, porque en Alma de Turf seguimos conociendo historias en profundidad. Esta vez fue el turno del jockey Facundo Coria, que está pasando por un presente realmente espectacular. ¿Lo vemos? Bueno, Facu, hacía rato que queríamos dialogar con vos. Estás pasando un momento bárbaro. La primera pregunta es, ¿cómo estás vos? ¿Cómo te sentís? Buenas tardes. Bueno, gracias a Dios, sí. Todo con trabajo y esforzándose, y bueno, agradecido a todos los cuidadores, a la gente del interior, a todos los que me dan apoyo. Estamos pasando un buen momento. Siempre hablas de la gente del interior, sos muy, muy referente a la gente del interior, sos muy trabajador y agradecido a la vez, ¿no? Sí, muy agradecido, sí, la verdad que sí, siempre me dan apoyo. Yo tengo un 70% en la semana de las montas que son del interior. Muy agradecido a todo ello, bueno, y a los cuidadores de acá también. Uno, a la medida de que va pasando el tiempo, ¿te sentís más maduro en la profesión, más respetado? Porque yo que pululo todos los días los hipódromos, todo el mundo habla bien de vos. Y me parece que eso es también ganar un grupo uno, ¿no? Sí, la verdad que sí. Por ahí uno, con el trabajo y haciendo bien las cosas, llega el momento que por ahí... no sé cómo explicártelo, pero que la gente te admira así de la manera de que sos. Pienso yo que es así. ¿Cómo fueron tus comienzos para aquellos que todavía no conocen bien cómo Facundo Coria empezó en esta actividad? Bueno, yo vengo de familia. Mi padre era jockey cuidador. Y bueno, mi abuelo también. No cabía otra. Por parte de mi padre, toda la familia Coria ha estado en esto, lo único en carreras cuadreras. Así que bueno, y yo seguí más o menos los pasos porque me gustaban. Anduve de chico con los caballos, bueno, y a medida que fue pasando el tiempo, fuimos madurando, bueno, y entramos a correr primero carreras cuadreras. Luego estuve un tiempo en el hipódromo de Río Cuarto, donde me dieron el permiso para poder venir a competir acá a los hipódromos. ¿Hiciste escuela por esto o no? No, en el año que yo empecé a venir acá, desde el interior no había escuela, así que todo lo que aprendimos, lo aprendimos mirando. No había escuela, fue en el año 97. Extrañan las cuadreras, digo, porque yo siempre que voy a una cuadrera digo, ¿cómo se disfruta el caballo ahí? No más allá, porque uno lo lleva, lo tiene ahí hasta que llega la carrera, se come un asadito, está con la familia, es otra cosa, ¿no? Sí, la verdad que sí, es otro ambiente, sí, se come el asado, es otro ambiente el de las cuadreras, es otro ambiente que este, me parece a mí. Facu, ¿y cómo te llevas con los colegas? Pues yo recién te hablaba del respeto que tiene la gente hacia vos por tu profesionalidad. ¿Cómo es un día a día tuyo? El día a día, no, con respeto primero a mis colegas, no, yo tengo una buena relación con todo. Alguien te quiere, alguien no te quiere, eso es otra cosa, pero yo siempre tengo buena relación con todo. Bueno, el día a día mío es levantar, yo trabajo de lunes a viernes, si hay que trabajar sábado y domingo no tengo problema, pero generalmente de lunes a viernes, levantarme... y venir a trabajar. ¿Siempre en Palermo, no? Sí, no, suelo ir a San Isidro los martes, por ahí, los viernes. Claro, los días que más trabaja, ¿no? Sí, los días que los cuidadores no, le estoy montando a Peña, a Javier Echichurri. Así que los días que ellos me precisan, yo voy para allá. ¿Qué papel juega la familia, Facu? No, mucho apoyo, sí, la verdad es que siempre apoyándome porque...
en esta profesión es, uno por ahí no tiene vacaciones, no tiene nada. Es algo medio difícil, ¿no? La verdad que sí. Facu, te ve la gente de todo el país a través de América Sport. Te quiero agradecer por esta nota para conocerte un poquito más. La verdad que siempre digo lo mismo, sos un jockey muy respetuoso, que te mereces el momento que estás viviendo. Así que los últimos minutos son para vos, mandar el saludo a quien vos quieras. Bueno, le mando un saludo a toda la gente que me apoya en esto, en la profesión. Bueno, un saludo a mi pareja. Que ¿cómo se llama? Mariana. Bueno, y a mis viejos que están en Córdoba. Facu, querido, lo mejor, a tu disposición siempre, y que sigan los éxitos. Muchísimas gracias a ustedes. Y en Alma de Tour nos alegramos enormemente cuando ganan los amigos, pero este tiene una particularidad. Ganó el pupilo de Edgardo Martucci, ganó el Stud La Sortija, y más allá del triunfo, no estaban muy pero muy contentos, teniendo en cuenta que esperaban más de este ejemplar. Mira qué linda nota. Largaron el premio Vivo Enamorada. Asume el comando por el lado interior de la pista el 1, Saint Anger. Faltando 250 metros para el disco. 5, 2, 6, 6, 2, 5. Cabeza a cabeza por la primera ubicación. Viene muy abierta el 4 Olimpia de Piro. 120 finales. Domina el 6 Sofía Dancer. Y estira ventaja sobre el 4 Olimpia de Piro. Pocos metros para el disco. 6 Sofía Dancer con ventaja. Y cruzaron el disco. Y cuando ganan los amigos, nosotros nos alegramos. Triunfo de Sofía Dancer. Bueno, Edgardo, felicitaciones. ¿Cómo la viste? Bueno, pensaba que iba a ganar mejor. La verdad, eso es lo que estábamos hablando, pensaba que iba a ganar mejor. Una yegua que aparentemente es más de esto. Así que bueno, va a quedarle un poquito más de tiempo. Corrió 4 cargas sola, por ahí es eso. Pero toda la familia corría mucho más que esto. Pero bueno, ganamos, eso es lo importante. Hay argumentos para sentirse contento. Pablo, felicitaciones también. Bueno, no, muchas gracias. La verdad que sí, contento. O sea, ganar siempre es una alegría enorme. Coincido con lo que dice él, ¿viste? Vos te imaginabas, bueno, pero porque a veces uno, esto es una cosa de soñar y soñar y soñar y decir, bueno, pero bueno, nos quejamos porque ganó. No. Es rara, esta nota es rara para mí. No, ¿cómo es que quejamos? Ganó. No nos quejamos. Pero es una yegua que uno siempre tuvo más. Exactamente. Pero bueno, se va poniendo, va a acomodar su físico, recién se está haciendo. Tiene 4 carreritas, ganó 2, no sé, está ahí, vamos, Es como el fútbol, ¿viste? Cuando vos ganás, aunque no te gustó cómo jugó, pero la semana es más tranquila, ¿o no? Primero está el resultado. Pero es bueno, ¿sabes por qué? Yo te voy a decir por qué es bueno. Porque más adelante, esta yegua gana un clásico y tenés esta nota de decir, bueno, este tipo no estaba tan loco, claro, ¿entendés? Claro, claro. Pero es así, ella es más que lo que corre en la carrera. Así que bueno, hay que buscarle la vuelta. Pablito, nuevamente, ¿a quién le dedicamos este triunfo? Y se lo dedicamos a todos, la familia, a los amigos, al Cuida, al grupo de trabajo, a mi viejo que está arriba, que siempre... No hay carrera que yo no me acuerde. Antes de cada carrera, siempre miro un cachito para arriba, un mismo lugar fijo, y le digo, acordate y hace fuerza, que yo solo no puedo. Eso es lo lindo de esta actividad, ¿no? Es lindo, sí, eso es lo lindo. Disfrútenlo. Gracias a ustedes. En el 2023, yo también soy Alma de Tour. En 2023, yo soy Alma de Tour. En este 2023, soy Alma de Tour. En este 2023, yo soy Alma de Tour. En este 2023, yo sigo siendo Alma de Tour. En este 2023, sigo siendo Alma de Tour. Pará, te robo unos minutos para presentarte un producto que le va a cambiar la vida a tu sangre pura de carrera. Máxima potencia muscular. Estoy hablando de Mio Forte. Los ganadores de Grupo 1 lo eligen. Vos, ¿qué estás esperando?
Belgrains, comprometida con la calidad en la producción agrícola ganadera argentina. Expande sus estándares de eficiencia a los servicios de acopio, transporte y comercialización nacional e internacional de granos, harinas, subproductos y carne, priorizando su máximo capital, los vínculos sólidos entre clientes, proveedores y consumidores. Ingresá en www.belgrains.com y conoce más. Y en el sur de Córdoba y en el norte de La Pampa puedes encontrar Estructuras Don Antonio. Sin dudas, el número uno, el mejor de todos. Revista Palermo. Profesionalismo, respeto y trayectoria. Información de calidad. Difusión 360. Rumbo al centenario. Revista Palermo. Sabemos de Tour. Buenas tardes, soy Francisco Arregui y en mis tiempos libres escucho Plan B. En el Hipódromo Argentino de Palermo nos dimos un gusto conocer al Negro Pérez, 42 años, ganador de varias estadísticas en Córdoba, en San Francisco. Realmente nos encantó entrevistarlo. Mirá. Y qué lindo encontrarnos aquí en el Hipódromo Argentino de Palermo con un jockey espectacular, Miguel Pérez, que es oriundo de Santa Fe, ¿digo bien? Sí, sí, muy buenas noches. Sí, de Santa Fe. Bueno, venimos acá, trajimos unos caballitos, corrimos recién, entró quinto y tenemos uno más en cartucho para la última, ¿no? Me decía la gente del Estudio Falipa, dice, tenés que entrevistarlo. ¿Has ganado estadística en San Francisco, verdad? Sí, sí, hemos ganado estadística en muchos lados. Gracias a Dios tuvimos la suerte, tenemos, ¿va? De ser siempre con caballos candidatos y bueno, y la gente siempre confiando y todo eso lo lleva a uno a llegar al objetivo, ¿no? Miguel, ¿y qué representa para vos cuando venís así a los máximos? Debe ser también un desafío lindo, ¿no? Sí, uno tiene muchas oportunidades cuando era pichón de venir. Nunca me atreví el miedo, qué sé yo, al fracaso o eso. Pero bueno, gracias a Dios, en la zona mía, gracias a Dios, lo poco mucho que tengo, lo tengo todo en la zonita mía. Tengo una familia maravillosa y bueno, gracias a Dios no me puedo quejar de nada, ¿no? Sí, la escuadrera al entrar, sí. Sí, sí, arrancamos ahí totalmente, ahora mismo, andamos ahí, donde hay laburo estamos, por ahí uno dice, negro, anda allá. Y bueno, si uno vive de esto, ¿vio? Así que cuando se puede se va, ¿no? ¿Qué te ha dado esta actividad? ¿Amigos, referentes? Mucho, mucha gente, muchos amigos y enemigos también, ¿no? Porque a no todos le debemos caer bien. Pero yo digo que por ahí vivir de tu actividad es algo muy lindo. Yo por ahí le decía a mi señora de este año y por ahí también ya dejar, por ahí en los kilos y
el vivir un poco la vida también, ¿no? El andar. Claro. Y esto, bueno, ustedes saben cómo esto. Y por ahí uno por ahí también le ha ido bien en la vida, porque siempre, a lo mejor no es un gran jockey o un super jockey, pero a veces la conducta y la buena te lleva a hacer todo que te salga bien, ¿no? Y por ahí uno como que está queriendo trabajar un poco más para la familia, ¿no? Así que bueno, así que lo que sí decía yo a la Flaky, porque digo, una empresa chiquitita esto, y lo va a faltar la facturación de los domingos, le digo. Ya por ahí no va a ser lo mismo, ¿me entiendes? Así que bueno, estamos ahí tomándola, tengo un estucito, vivo ahí en San Genaro. Bueno, tenemos las comunidades, gracias a Dios, ¿no? Y siempre brindaré muchísimos saludos a la gente que me dio todo, ¿no? Muchísima, no puedo nombrar a nadie porque muchísima gente. Y sí, tema de estadística, la otra vez hablaba con un colega, digo, es fácil, no, tiene razón él, dice, no, negro, no es fácil ganar. Y es verdad, yo he ganado 3 años seguidos en San Francisco, he ganado Santa Fe, he ganado por muchísimos lados. Y todo eso lo llevan a seguir también a uno, ¿no? Porque por ahí te va mal y los kilos y eso, y por ahí te da ganas de... Pero todo eso y los elogios de la gente y todo eso, todo muy lindo, te da fuerza, sí. Miguel, y hablaste sin querer varias veces de tu familia. ¿Cómo está compuesta? Bien, tengo a mi señora, que es maravillosa, el amor de mi vida. ¿Cómo se llama? Angélica. Tengo a mi nene, tiene 8 años. Y bueno, tengo a mi viejo, mi hermano, que son unos cracks. Y por ahí también a ellos agradecerles, ¿no? Porque también lo ayudan. Y yo pienso que si arrancando bien de casa, ya las cositas salen, ¿no? Por ahí ya, si arranca mal de casita, no es lo mismo, ¿no? ¿Qué te parece? Sí. Yo te quiero agradecer por estos minutos con Alma de Tour. Bueno, aprovechate, mira a la gente de todo el país, mandale saludos a quien vos quieras. Recién me decías, me voy a olvidar de alguien, pero bueno, algunos o los más cercanos seguramente están esperando tu salud. Sí, que yo saludo a toda la gente del país, también, porque uno, gracias a Dios, tuvo mucho llegada a muchos lugares y siempre me han brindado las puertas en todos lados. No puedo decir tal lugar porque donde voy, gracias a Dios, tengo gente que te brindan todo. Y también a ustedes, porque nosotros también, gracias a ustedes, estamos acá, porque sin ustedes también no somos nada, porque, ¿me entiende? Y uno dice, sí, tiene que estar, pero hay que estar en lugar de ustedes también, su trabajo, todo. Y a nosotros esto nos sirve un montón, ¿no? Un gusto conocerte, hermano, y que sigas con los éxitos y que sigas con esa pasión y esa adrenalina que se te nota que tenés por esta actividad. No, gracias a ustedes, y quiero agradecerle a todos y a los chicos, a su nena que una crack, y bueno. ¿Quién no quiere poner el anillo, no? Que afloje. Mirá que la vida corta, metele. Chicos, cuídense. Gracias por todo. Ay, Dai, hoy no me siento bien. ¿No te enojas y me cubrís haciendo los copetes? Se te nota, Yami, pero ¿sabes qué? Yo tengo la solución. Mirá, anda, tomate este tecito que es el nuevo producto de HLB Pharma. Se llama Rolfita C, tiene paracetamol. Te lo tomás y en un ratito a que estás grabando conmigo. Vamos, sí. ¿Te sentís mal, decaído? ¿Estás a punto de engriparte? Bueno, yo tengo la solución. Rolfita C es el analgésico antifebril con paracetamol. Tiene un sabor exquisito a miel y a limón. Y te digo una cosa, te tomás un tecito y quedas como nuevo. Sé que querés seguir mirando el programa, pero te robo unos minutitos para que, si estás buscando un sangre pura de carreras, entres a marketingequino.com.ar. Te lo recomiendo. Buenos Aires para todo el país. Llegamos a Neuquén. Seguí ganando autos, casas, viajes,
motos, camionetas y millones de pesos. Y si esta semana te toca a vos... ¡Telequino, telequino, telequino! Velocidad, resistencia, físico, pedigree, sanidad. Backyard Heaven ingresa a la reproducción en 2022 prestando servicios en el Aras Juan Antonio. Cuenta los últimos 150 metros para Disco, luchan cabeza, cabeza el 5 con el 8, el 8 con el 5, últimos 50 metros para Disco, domina el 5, Joy Filoso estira cuerpo de ventaja sobre el 8, estratego. Descontensado los últimos 250 metros de carrera, sin lucha, pasa a comandar la prueba el número 10, Joy Filoso, va estirando la ventaja sobre el 3, Moro Suelto, 50 metros finales, se va a imponer el 10, Joy Filoso con amplia ventaja. Ventaja sobre el 7, Brave Chain, que va por el lado interior. Luego queda el 4, Hat Belisario. Faltan 120 para el disco. El 6, Joy Filoso, con ventaja sobre el 7, Bray Check, entra al segundo lugar. De carrera 2, no la prueba, el 11, Joy Filoso, estirando ventaja sobre el 4, Que Vida Pirata. Ha abierto el 9, Portátil, pocos metros para el disco. Se impone el 11, Joy Filoso, con clara ventaja sobre... 50 metros finales, se desprende luchando. Ha abierto el 3, Joy Filoso, por dentro queda el 6, llamativo, Fitz, cabeza a cabeza. Ataca sobre el número 5, Joy Filoso, en larga carga del fondo, lo viene haciendo el 3, Calupino, último 50 metros, perdigo, cabeza a cabeza, los tramos finales, abierto, domina, se impone el número 6, el Benicio con J6. Pasa a comandar la carrera, el 4 va tirando ventaja sobre el 6, el 2, pocos metros, se impone el 4, Joy Filoso, cuerpo de ventaja sobre el 6, lo viene haciendo el 1, pocos metros, perdigo, cabeza a cabeza, los tramos finales, domina, abierto el 4, Joy Filoso, estira clara ventaja. Lucha. El 9, amor lejano, pequeña la ventaja, sobre el 6, a la que le iguala por la anterior, por dentro avanza al 10, Tigre Story, y por los palos se filtra el 5, Joy Filoso, último 150 metros de carrera, el 6 a la pequeña ventaja sobre el 5, Joy Filoso, entra muy fuerte, 50 metros para el disco, por dentro el 5, Joy Filoso, saca ventaja sobre el 6, Sarla. Borra la tristeza, calma la amargura. Y es el turno en Alma de Tour de promocionar un remate espectacular. Si te digo Sixtison, seguramente recordarás al extraordinario caballo que nos representó y ganando nada más ni nada menos que un latinoamericano en Chile. Bueno, la gente de Laras, el Tours, te invita a este remate. Mirá. We'll be right back.
el último sábado, en el Hipódromo Argentino de Palermo, se disputó el clásico Día de la Bandera. El triunfo fue para Ojos Remoteros. El pupilo, al cuidado de Sergio Carezana, reprisando, se llevó la victoria. Mirá, dale. Largaron el clásico Día de la Bandera. Sale rápidamente a hacer la delantera el 3A Chasqui, saca ventaja sobre el 3, Amo y Señor, cerca lo viene haciendo el número 2, Querido Daniel. Descuentan ya los últimos 300 metros de carrera con el 3, Amo y Señor en la vanguardia. Insiste abierto el 3A Chasqui, cerca lo viene haciendo el 2, Querido Daniel, más abierto, carga el 5, Ojos Remoteros. Descuentan ya los últimos 120 metros de carrera, 5 en la vanguardia, accionando con ventaja sobre el 3, a pocos metros para el disco, con Gonzalo, Damián Borda. Sin por el 5, Ojos Remoteros con apreciable ventaja sobre el 3 a Chasqui y cruzaron el disco. Tercera es la vencida, tercera, qué bien, Gonza, felicitaciones. Hola, buenas tardes, bueno, muchas gracias. Bueno, ¿cómo lo viste el triunfo de Ojos Remoteros? Me parece que el desarrollo le vino bárbaro, ¿no? Sí, la verdad que le vino bárbaro, se puso cerca solo y bueno, cuando le mostré la cancha, la verdad que arrancó con una fuerza enorme. El caballo reprisaba desde la anchorena, ¿tenías ese temor vos o sabías que llegaba bárbaro el caballo? Bueno, la verdad que el caballo reprisaba de 6 meses y bueno, la verdad que el cuida me dijo que venía bárbaro, que capaz que no sentía el repris, pero bueno, la verdad que son carreras, ¿no? Y la verdad que no sintió nada, se portó bárbaro. ¿A quién le dedicamos este triunfo? Porque siempre tenés a alguien para dedicárselo, sos una persona muy, pero muy agradecida. Y bueno, la verdad que le agradezco a todos los cuidadores, a todos los propietarios por la oportunidad y bueno, a Carezana que me dio esta oportunidad de poder correrlo el caballo. Y como siempre, a mi entrenador Marcelo Azueldo, que es gracias a él que estoy acá. Y bueno, agradecerle a todos por la oportunidad y por todo lo que estoy viviendo, ¿no? ¿Cómo estaban los cordobeses? Va a ver Fernet y Cuarteto toda la noche. Sí, han ganado varias carreras. Felicitación. Gracias. ¿Qué emoción tenés? Sí, la verdad que sí, tocayo. Muy contento, muy contento. Qué victoria de Ojos Remoteros, ¿no? Pasó de largo. Sí, es buen caballo, te reprisaba de 4 meses, pero andaba muy bien. La previa era una carrera con pronóstico dura. Reservada, ¿no? Sí, dura, dura, pero linda para correrla. Qué lindo festejar con tu gente, ¿no? Me parece que es lo más lindo que tiene esta actividad. La verdad que sí. ¿A quién se lo dedicamos? A todos los propietarios, la familia que siempre aguanta, a todos. Te veo emocionado y eso me gusta. Sí, la verdad que sí. Gracias, amigo, disfrutar. Gracias a vos. Hola, soy yo, que es Gonzalo Belloc, y en mi momento libre me gusta escuchar Qué Locura. Con arte y una amiguita de amor. Ay, ay, ay. Y bien te lo decía Yami hace algún ratito, el último sábado en el Hipódromo Argentino de Palermo hubo 2 clásicos, el primero fue el Día de la Bandera y el segundo, el plato fuerte del día, el clásico General Belgrano. No te quiero contar quién ganó, nosotros estuvimos con los protagonistas, mirá. Baby.
largaron el clásico General Belgrano. Asoma al frente abierto el 8, Treasure Island. Logra dominar con ventaja sobre el 10, Camille Superior. Por dentro se viene desempeñando el 2, Special Dubai. 550 metros para el disco. Bávar lucha la vanguardia. Camille Superior, Treasure Island. Galán Galés luchando por la primera ubicación. Abre Mean to Be por dentro, Special Dubai. Faltando 300 metros para el disco. Sigue la lucha por el lado interior de la pista. El 10, Camión Superior, abierto el 8, Treasure Island, se desprende luchando, 8 y 10, 10 y 8, cabeza a cabeza, 50 metros finales, levemente domina, Treasure Island, pocos metros para el disco, sigue la lucha, domina, Treasure Island, y cruzaron el disco. Bueno, sensaciones, te veo muy contento. Muy contento. La verdad que caballo, primero de dos grandes amigos como Claudio y Juan Cruz Ramallo. Segundo, bueno, fuimos siempre escalando en la categoría, en la distancia. Un caballo que vino acá, ganamos 1.004, claro. Después ganamos la milla, después ganamos un clásico la milla, después ganamos 2.000 y hoy 2.500. Me parece que un poquito injusto el Sport. No sé por qué 8.45, para mí el caballo era gran candidato, pero bueno, la verdad que muy contento, una máquina. Un final muy lindo también, ¿no? Muy lindo, Pancho está intratable, la verdad que gana una carrera tremenda. Pero muy linda carrera, Camus Superior, un gran caballo también, así que muy lindo final. ¿Qué se lo dedicamos? No, a la familia que está siempre ahí, a los amigos, a toda la barra que está siempre alentando. Felicitaciones. Gracias. ¿Qué semanita, eh? Sí, la verdad que una semana inolvidable para mí, contento y agradecido al equipo de cada caballo, a Nico, que esta semana venimos invicto, corremos tres, ganamos las tres. Y bueno, merced y mucho trabajo. Ahora tengo un representante nuevo, Max, que lo tiene bastallita también. La verdad que empezamos muy bien. Che, una carrera linda, ¿no? Porque largaste adelante, lo dejaste, fuiste a buscar en el momento justo y arriba guapió. Sí, es un caballo que pasó un muy buen momento, Benny Frank evolucionó, la distancia le vino bárbaro. La verdad que merece el cuidado que lo sube ya vaya poquito. Al principio tenía mucho carácter, era nervioso, pero se ha hecho caballo y está demostrando que es un buen caballo. Intratable está Francisco Leandro. ¿Por qué estuviste ausente? ¿Estuviste engripado? ¿Qué pasó? No, tuve un poco, la familia estaba un poco enfermo y tuve que quedarme. Estaba ahí una para apoyar el otro, pero nada, nada grave y podemos volver con todo. ¿A quién se lo dedicamos, Lea, querido? A la familia, a la gente, al equipo de cada caballo y a todos ustedes también. ¿El embarazo sigue bien? Sí, bárbaro, gracias a Dios, venía muy bien. Seguí mirando el más de tour, ¿no? Por supuesto, olvídate. Gracias, hermano. Gracias a vos. En este 2023 yo sigo siendo Alma de Turf. En este 2023 yo soy Alma de Turf. En este 2023 yo soy Alma de Turf. En este 2023 sigo siendo Alma del Turf. En este 2023 yo soy Alma de Turf. En este 2023 yo soy Alma de Turf. Agradecemos a Laboratorios Atom por confiar en nosotros y apostar a esta actividad. Laboratorios Atom, experiencia en sanidad equina. Podés seguirlos en su página web www.laboratoriosatom.com.ar y si no, mirá que acá te mostramos más de los productos que ellos tienen.
Telequino, desde Buenos Aires para todo el país. Llegamos a Neuquén. Seguí ganando autos, casas, viajes, motos, camionetas y millones de pesos. Y si esta semana te toca a vos... Telequino, Telequino, Telequino. La cámara viajera de Alma de Turf anduvo por el hipódromo de La Plata durante una mañana de ensayo. Nosotros le preguntábamos a los jockeys cómo se visten con este frío. Mirá, dale. Seguimos en esta mañana de viernes acá en La Plata. Bueno, Chiche, primero un gusto entrevistarlo. ¿Cómo anda? Muy bien. Por ahora, gracias a Dios, bien. ¿Seguís levantando con las mismas ganas como para venir acá a ver tus trabajos, los caballos? Y sí, tenemos que seguir en esto. Ya nacimos con esto y tenemos que seguir con esto. ¿Qué vamos a hacer? A pesar del frío, ¿no? Sí, hay que estar frío, calor, como venga el tiempo. ¿Cuántos años en la actividad? Y yo hace 60 y pico de años que estoy en actividad. Has visto de todo, ¿no? De todo, sí. ¿Qué opinión tiene del quien tiene a la izquierda? Mi amigo Santiago Arias. Corre bien, se la rebusca todavía. Bien, anda bien. ¿Cómo anda Santi? ¿Bien? Bien, muy bien. Cuéntame, abrigado a la mañana, ¿no? Abrigado. ¿Qué es lo que se pone? ¿Cuello, polar? Cuello, buzo, lo que más podamos. Hay que abrigarse bien, guantes. Así que... Che, ¿cómo ves la actividad? ¿Cómo ves el hipódromo de La Plata en particular? Yo veo muchas carencias. Mira, sí, está muy bajo esto, ¿eh? Está, para nosotros está las canchas, la miseria, no se hace nada. Esperemos que cambie un poco esto, porque las canchas están muy malas. ¿Y el recambio de cuidadores? Porque veo muchos cuidadores jóvenes, ¿no? Y hay muchos cuidadores, y han venido muchos cuidadores. La hípica está brava ahora. Está muy... Hay que mejorar mucho. Sí, hay que mejorar. Está muy, muy difícil esto, ¿eh? Santi, en lo personal, ¿cómo estás vos? Bien, la verdad que bien, muy bien. ¿Qué opinión tenés del maestro acá? No, la verdad que un buen cuidador y nada, me ha dado unos triunfos muy lindos. Mi primer triunfo lo he ganado con él y bueno, un caballo que él me confía, que he ganado varias carreras también. Tengo muy... Lo aprecio mucho. ¿Trajo la factura algo? No, hasta ahora no, no trae nada. Le cuesta la mano al bolsillo. Que sigan los éxitos para los dos. Bueno, gracias. Y seguimos avanzando acá en esta mañana de ensayos en el Hipódromo de La Plata. Estamos con un amigo, Mauricio Ortiz. ¿Cómo anda, hermano? Bien, con frío, pero bien, todo bien, contento. Yo recién hablaba con algunos de los jockeys y me decían cómo hay que abrigarse, ¿no? En tu caso también, ¿no? Terrible, vos sabés que nosotros... Ellos están en movimiento, nosotros peor, estamos quietos. Y yo a veces me reía recién con Saavedra porque digo, me puse tres pares de medias y me hace frío igual, digo. No lo puedo creer. ¿Cómo se planifica la semana? Los viernes es el día más importante acá como para trabajar, ¿no? Claro, en La Plata la particularidad de la cancha es que lunes y viernes hay cancha grande. Martes, miércoles y jueves, la del medio, digamos, como se le llama acá. Entonces normalmente los días de montura son lunes y viernes, de acuerdo a los compromisos de cada uno, pero... Tratamos de adaptarnos al día de la cancha grande. Mauri, ¿cómo estás vos en lo personal? ¿Con cuántos caballos contás hoy? Bien,
Me asusta que arrancamos un año muy bueno, espero que el segundo semestre siga. Tengo 19 en la actualidad y dentro de todo me ha ido bastante bien este primer semestre, hay que ver el otro. El problema, me comentaban algunos cuidadores, sigue siendo el tema de los peones, ¿no? ¿Cómo estás vos en ese tema? Mira, yo por suerte, gracias a Dios, tengo un equipo bárbaro. Me costó armarlo igual. Va a ser 4 años que estoy en La Plata, los 2 primeros años no fueron fáciles. Arrancamos con la pandemia, que fue terrible, pero ya hace 1 año y medio que tengo unos muchachos que andan bárbaros, aparte son amigos entre sí, trabajaban en conjunto en otro estudiante y si vinieron todos para acá, así que por ahora, gracias a Dios, estamos muy bien y contentos con ellos, muy bien. Se te nota contento, se te nota feliz, ¿eh? Sí, no sé si feliz, pero por lo menos las cosas nos han dado estos últimos tiempos y por eso te decía, un semestre bárbaro, la verdad que con 19 caballos llevamos 12 carreras, 9 segundos, eso fue bueno, pensando ya en el segundo semestre, porque por ahí puede quemarme un poco, o buscando un recambio, ¿viste? Pero... ¿Se extraña su Córdoba natal? ¿Se extraña a la mami? Sí, la verdad que sí. Sabés que, bueno, mi mamá es amiga de la casa, pero sabés que ahora con las videollamadas y eso más o menos uno... ¿La va llevando? Sí, la va llevando, pero la verdad que se extraña, sí. Por ahí se extraña estar en mi estudio de Córdoba, ¿viste? Un sábado, ponele. O Ale me manda videos de todos los patrones comiendo asado, todo falta vos, me dice, claro, yo estoy solo acá como un loco. Pero no, bueno, se la lleva. Mauri, lo mejor, sabes lo que le aprecio que te tenemos, un saludo grande para toda tu familia y que sigan los éxitos, ¿eh? Sí, muchas gracias por todo, siempre están invitados a mi casa cuando quieran y vamos a meterle un saludito para Marco de las zapatillas Candy Ray. Oh, es verdad que nos está dando una mano bárbara, un saludo grande para Marquito. Se portó bien Marquito. Oh, espectacular, lástima que eran 39, no me entran a mí. Hay que hacer un cambio. Mañana de ensayos aquí en La Plata y estamos con un gran amigo. Bueno, Negrito, ¿todo bien? ¿Cómo te encontrás hoy? Hola, buen día, muy bien. La verdad que, bueno, estamos acá laburando, la mañana muy fresca. Se arrancó fresca la mañana, pero bueno, estamos laburando acá a full. Contame, ¿cómo se abrigan teniendo en cuenta las bajas temperaturas? La verdad que tenés que venir medio bastante bien abrigado, porque la parte que acá se arrancamos temprano y se abre, pero ahora ya hace mucho frío, así que, pero tampoco estamos tan abrigados porque ya enseguida cuando entramos a montada ya entra en calor enseguida. Las carencias que tiene este hipódromo, ¿se van solucionando de a poco? ¿Cómo ves la pista, la empalizada? Y la verdad que estaría bueno más o menos que carreteran un poco, ¿no? Viene medio ahí, medio que sí, viene medio flojito, pero no estaría mal que empiecen a ponerle un poquito de onda para que puedan arreglar un poquito más la cancha, para que los caballos puedan tener una actividad buena. Y en lo personal, ¿cómo estás vos? Porque te veo trabajando mucho, corriendo mucho, algo que me pone muy contento. La verdad que muy bien. Decir que ahora se me están dando, ¿no? El tema de trabajo, estoy viniendo todos los días a trabajar y bueno, y hacer lo que me gusta, ¿no? Y el trabajo. La continuidad y el levantarse temprano da su fruto, ¿no? Es verdad. El que madruga ese, ¿no? Dios la ayuda, ¿no? El dicho ese, así que la verdad que sí. A seguir trabajando y mucha suerte en todo lo que emprendas, ¿eh? Muchísimas gracias. Y qué gusto estar mañana aquí en el Hipódromo de La Plata a dialogar con Walter Aguirre. Bueno, Walter, ¿cómo estamos? Buen día. Bien, ya terminando la mañana, una mañana fresquita, pero linda. ¿A qué hora empezás? ¿A qué hora llegás al hipódromo más o menos? Y acá 6:15, porque el toque de la sirena es 6:30, así que 6:15, 6:20 estamos acá siempre. Sí, ¿te seguís levantando con las mismas ganas de siempre? ¿O te da un poquito de fiaquita, sobre todo con estos fríos, no? Sí, con los fríos creo que a todos nos cuesta un poquito, pero bueno, las ganas siempre están y hace muchos años que estamos con esto y lo seguimos disfrutando. ¿Cómo se abriga uno en una mañana? Una polera o algún bucito y bueno, con el chaleco y la campera alcanza, porque después cuando uno está en movimiento ya el cuerpo se activa, entonces no es bueno transpirar tanto porque te quedas quieto con la temperatura fría, te enfermas. Has metido un triplete el otro día, estás en un momento realmente muy bueno, ¿te das cuenta de lo que estás generándose? La verdad que nos dejaron los compañeros, yo siempre digo eso. Uno no se da cuenta por ahí de lo que genera, sino lo único que hace es tratar de disfrutar el día a día y la competencia y el estar con el caballo, que es lo que uno eligió, así que bueno. Y por suerte los últimos años siempre los triunfos nos han acompañado. Walter, y yo veo a veces algunas carencias acá en el hipódromo, vos te criaste acá en esta ciudad. ¿Cómo ves el hipódromo? ¿Cómo ves que hacen falta algunas cositas como para que ustedes también tengan esa seguridad que, como yo, que tienen que tener, ¿no?
Como todo, creo que en sí el país no está pasando un buen momento y bueno, y acá se nota algunas cosas que se tendrían que mejorar, pero bueno, siempre con la esperanza de que algún día vengan las cosas para mejor. ¿Qué dice la familia de estas ganas de seguir y seguir? No, mi familia siempre me acompaña, trata de apoyarme. Ahora que estoy un poco más grande, ellos siempre me acompañan, pero no de la misma forma cuando era más chico. Es como que ya están esperando que siempre vuelva a casa sano y bueno, esas cosas. Sí. Bueno, Walter, que sigan los éxitos, gracias por este ratito y bueno, un lujo como siempre dialogar con vos. No, gracias a usted y saludo a todos. En el 2023 yo también soy Alma de Turf. En 2023 yo soy Alma de Turf. En este 2023 soy Alma de Turf. En este 2023 yo soy Alma de Turf. En este 2023 yo sigo siendo Alma de Turf. En este 2023 sigo siendo Alma de Turf. Nos vamos, nos despedimos. Final de una nueva emisión de Alma de Tour. Espero que la hayas pasado realmente bien. Como te decíamos, mañana se espera una jornada espectacular en el Hipódromo de San Isidro con una nueva edición de Las Estrellas, pero claro, esta vez en el Hipódromo de San Isidro. Nos vamos, decimos adiós. No, no me podía despedir sin desearle un feliz cumpleaños a mi hijo Ezequiel, fiel colaborador de este programa. 18 años. Decirte que te amo sería redundar en algo que te lo digo habitualmente. Ojalá que la pases genial en tu cumpleaños. Te queremos muchísimo. Este programa está dedicado para vos. ¡Chau!